yo ya tenía la sensación de que los mexicanos sentían un orgullo fuerte por su tierra, la fiesta del grito de la independencia me lo confirmaría y reafirmaría por siempre y para siempre. El 15 de septiembre por la noche tuve la impresión de que ningún mexicano se había quedado en su casa. Todos habían salido hacia el centro histórico vestidos de verde, blanco, de rojo, de charro o portando la playera de la selección mexicana de fútbol. La Plaza del Zócalo es un referente turístico inevitable, o sea que siempre está llena de extranjeros, pero el Día del Grito era sin duda la porción de la ciudad de mayor densidad poblacional mexicana que latía al ritmo de un solo corazón nacional, la campana del Palacio de Gobierno. Si te paras en el centro de la plaza, bajo la gigantesca bandera tricolor, no puedes dejar de girar sobre tu propio eje para también admirar el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana y otros edificios coloniales que están a su alrededor. Pero el mero 15 de septiembre nadie giraba. No solo porque no cabía ni un alfiler entre tanta gente, sino también porque la mirada estaba fija en un pequeño balcón del Palacio Nacional a la espera del presidente de México. De verdad que éramos miles y miles de personas ahí. No me preguntes cómo, pero entre esa muchedumbre pude distinguir al señor Chucho. Dicen que lo que resistes, persiste. Hoy lo creo más que nunca porque lo viví en carne propia. Este Chucho estaba solo y parecía estar preocupado buscando a alguien. Quizás por eso lo distinguí, además de que es bastante alto y su cabeza calva se elevaba cada dos por tres porque se ponía en puntas de pie. Subía y bajaba, y él sí que giraba, pero no miraba ningún edificio, ruina, catedral o balcón. Su mirada iba más bien hacia abajo y de vez en cuando su brazo derecho se alzaba haciendo señas, marcando con el índice distintos lugares de la plaza. Intrigado, me fui acercando a él. Y espero que ustedes se acerquen a este libro y sepan qué pasó con el señor Chucho y todo lo que vive Boris en México.